entendemos que las funciones que llevan ejerciéndose por más de 100 años en los ayuntamientos como funciones reservadas son fundamentales para garantizar tanto la legalidad de los ayuntamientos como la buena gestión y el uso de los fondos públicos y, en definitiva, el hacer una buena prestación de servicio a los ciudadanos, que no deja de ser cualquier objetivo que tenga un funcionario, ¿no? Por tanto, reivindicamos por ello la necesidad de contar con los habilitados nacionales como motor fundamental para el cambio de los ayuntamientos necesario, pero también para mantener esa gestión diaria que se basa, entre otras cosas, en tener unos funcionarios preparados, y para eso entendemos que los funcionarios habilitados son la vanguardia de los funcionarios locales. Reconocimiento a todos aquellos interventores, tesoreros, secretarios, secretarios interventores, secretarios de entrada, todas las categorías de este cuerpo tan importante para la administración local. El gobierno de la Junta de Extremadura es un gobierno absolutamente municipalista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Junta de Extremadura necesita caminar juntos, ir de la mano a los ayuntamientos, a la administración local y a este cuerpo, al que representa Cosital Badajoz. Hemos celebrado la incorporación, es buena señal que siga habiendo nuevas incorporaciones, nueva gente joven que tenga esa vía nueva y que vea la administración con una perspectiva diferente a la que existía hace unos años y, por tanto, que está en continua evolución. Yo creo que es imprescindible y es absolutamente necesario que se conjuguen ambos intereses, el de la necesidad de dar una respuesta rápida a los ciudadanos y la del cumplimiento de la legalidad, y más en este tiempo, en el que todos los servidores públicos de nuestro país y de nuestra región, claro está, tienen que tener un cumplimiento escrupuloso de la legalidad con el momento en el que vivimos. Y esto que representa Cosital Badajoz, nuestro cuerpo de interventores, secretarios, tesoreros, hacen que eso sea posible. Son el alma de las administraciones públicas y al final de ellos depende un poco también la calidad de vida de nuestros ciudadanos y los servicios públicos de calidad que reciben. En Calamonte he estado 29 años y 10 años en Torremayor. En total de profesión han sido 39 años. En la administración local, decirle a la ciudadanía en general que somos un cuerpo importantísimo en la administración local y que debemos de ser respetados y somos los garantes de la legalidad y también los ayudantes para que funcionen los ayuntamientos. No solo nos limitamos a decir o a expresar cuál es la escrupulosa legalidad, no. Echamos una mano, y sobre todo en los municipios pequeños, a los alcaldes, a las alcaldesas, a los concejales que tenemos de turno, para que sus objetivos, nosotros no olvidamos nunca que el político es el que plantea sus objetivos. Y nosotros tenemos que ver qué objetivo quiere este político y echarle una mano para, dentro de la legalidad, ese político pueda obtener ese último objetivo que siempre será en beneficio de los ciudadanos. Yo invito a que todos los servidores públicos hagan ese cumplimiento estricto de la legalidad, porque la situación que vive nuestro país no es precisamente la mejor en este aspecto.